¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Rocket League así. Y como ven, estamos en un nuevo juego que voy a empezar a subir. Van a ser unos cuantos episodios, unos cuatro por ahí. Que la verdad es que me lo compré porque estaba de rebaja en Steam. Está a $3. Si no me equivoco, que en pesos mexicanos la conversión son 40 pesos. Que no es nada para un juego como esto tan viciante. Que la verdad es que a mí me gustó muchísimo cuando lo vi. Y la verdad es que cuando lo vi, obviamente no lo voy a comprar así porque sí, cuando vi que estaba de oferta, me emocioné y lo compré rápido. Pero no es lo que importa es divertirse. Este juego es muy viciante. Tengan en cuenta que estoy jugando con PC, no estoy jugando con mando, estoy jugando con el teclado y ratón. Y bueno, vamos a ver qué tal. Sí, antes me daba muchísimo lag, no podía jugar, y ahora que me lo compré, pues parece que va un poquito mejor. Aquí está. Ok. Y aquí empezamos nuestro juego. Enter. Muere. Vámonos. Vamos a ver. Ok, vamos a entrar primero que nada. Se supone que yo ya lo había jugado una vez, pero no era nada. Bueno, jugué una demo del juego, que a veces te dejan jugar la demo. Jugué la demo y me gustó mucho. Y también vi la serie completa con un youtuber. Moré. Ahí está. En serio, deja la manada ya. Y bueno, moré. La comida se da vida. Y las monedas te dan para comprar cosas. Bendición. Qué bonito. 30 y 30. Este, como ven, se mueve. Pues es malo. Todo lo que se mueva, casi casi todo es malo. Muere. Hey. Muere. Tengan en cuenta que los episodios de este juego no van a ser tan largos como de media hora. Van a ser de unos 10 o 20 minutos. Máximo 20 minutos, porque no quiero que duren unos buenos episodios para poder aprovechar 100% el juego. Es muy bueno este juego. Lo recomiendo a todo el que le guste perder el tiempo de la tarde jugando algo. Es como Diablo o como cualquier juego de MMO. De MMO, aunque ese juego no sea MMO. Madera, estaba muertísimo. Como ven, el primer personaje que morimos. Sí, les da en bla. Sí. Uy, sí. Ah, no me acordaba de cómo se llama. Bueno. Aquí sale, volvemos a iniciar. Y tenemos súbditos. Bueno, súbditos entre comillas. Johannes. The Legendary Knight. Estos son nuestros descendientes, los que han muerto ya. Como ven, estamos en el año 700. O sea que la era de los caballeros. Y como ven aquí abajito, no se está viendo con mouse porque ni siquiera me dejó usar el mouse. Como ven aquí abajito sale el nombre, abajo del nombre te sale lo que es y abajito te sale los defectos, a la derecha te sale lo que es cada defecto. Por ejemplo esta... Ah, creo que no restaura muy bien, hermana. Okay. Este es un mago que no nos sirve de nada porque es muy pequeño. Y este tiene... es endomorfo. Y tiene estas cosas. Es que prefiero escogerme al Barbarian. Mil veces sí. Y ya está. Aquí compramos esto. Sí. Ok. Y aquí podemos. Ya empezamos a mejorar. Como ven, es un juego bastante completo. Es un indie, obviamente, porque todos los juegos empiezan como indies. Y la verdad es que muy bueno este juego. Se lo recomiendo a todas las personas. Aquí está, sí. Esto todo está en inglés, es el único problema. De aquí podemos comprar armas y armamentos. Como ven. Ok, vamos. Aquí vamos a seguir desbloqueando personas, como pueden imaginarse. Sí. Tenemos que pagarle dinero a este para poder entrar. Le damos todo el dinero, o cuando vamos mejorando le podemos dar menos parte de dinero. O se supone al menos eso. No sé.
Vamos a ver. Hay voces, como ven aquí. Hay 4 o 5 voces con el del medio. Cada uno de estas zonas, si ven, hay un ojo, hay como una flama, hay una calavera. Y eso parece un slime de Minecraft o un casquito. Y al final parece un minotauro. O tal, parece que es un minotauro. Sí, estas son las entrances que no las puedo leer porque están en inglés. Está el malo, se veía. Oh, muere. Hey, hey. Ha, ha. Llevado. Este también es malo. Ahorita es muy fácil porque estamos a nivel bajo. Corre. Podemos hacer esto o simplemente no pelear contra ellos. Ha. Ahí. Ya va a ser un problema. Bueno, tenemos dinero. Es lo único que importa. Mucho dinero. A ver. Q. ¿En qué se aventaba la más? Ah, es con la Y. David. Dios. Odio estos. De estas zonas, ya que te matan muy rápido y no puedes casi matar a la gente. No me gusta. Como ven, esta dice Corpulla, que dice muchas groserías. Vamos a verla. Creo que sí. Vamos a ver qué podemos mejorar. Esto me vendría bien. Sí, esto va bien. Muy, 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 muy bien. Bueno, ok, no mejoramos esto. Ok, ¿y qué son estas? Ah, estas ya son las mejores buenas. Por ejemplo, estas dos. Voy a mejorar primero la de la derecha. ¿Cuánto necesito de dinero? Creo que necesito 250. Voy a ahorrar dinero y a ver qué tal. Como ven, no necesito mucho requerimientos de este juego. Necesito requerimientos básicos, pero no mucho. A ver, vamos. Como ven, aquí nos cambió la magia. Ahora, antes eran muchas espaditas y ahora es una espada bastante grande. Vamos a ver. Me gusta hacer esto. No sé por qué. Está. Son muy débiles los enemigos aún. Vamos a ver qué tal. Salta, salta, pequeña mango. ¿Ven? Allá arribita le salió algo de... Miren, aquí arribita sale una almohadilla y un signo de interrogación. Es como si saliera una grosería. ¿Ven? No tiene casi voces este juego. Prefirieron usar el texto. Bueno, el semi-texto que hay. Le salió bastante bien. Ok, vamos a ver. Bueno. Como digo, son muy, muy débiles. Ya cuando vamos avanzando, no ya voy a tener que subir muchos niveles. Como ven, arriba de la vida, hasta arriba a la izquierda, salen 3 o 4 indicadores para no ponerles el número. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. Son 6 indicadores diciendo las cosas que tenemos. Es primero el maná que tenemos y luego la magia que tenemos. Lo siguiente es el dinero que tenemos y al final... No, el dinero que tenemos, el maná que tenemos. He dicho mucho tenemos. El maná que tenemos, la vida que tenemos y el nivel que hay. Que tenemos hasta ahora. Muere, muere. Tengo muy poca vida, así que ya voy a morir. No me importa. Sí, ya era obvio. Ok. Como ven, está en su tumba, le ponen groserías. A ver, a ver, a ver, a ver. Paladín. Esto me vendría súper bien, paladín. Si el giro de Barbayan. Prefiero el paladín porque son muy tochos. Sí. Son tochetes y vamos a ver. ¿Qué puedo mejorar? Esto. Pero
refiero a esto. Y como ven, va creciendo el castillo de atrás. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 esto. Ah, no, era primero el de la derecha. Me cago en tal. Bueno, pues ya. Ya no tengo dinero. Como ven, baja 25 y tiene una buena magia. Con él, aquí no nos gasta maná. Y con este, dice, greetings, boy, hola, como nos saluda y de esas cosas. Aquí nos dice que si queremos tener el mismo castillo, esto nos sirve ya para cuando tenemos el boss. Pero yo ahora mismo no lo voy a hacer porque, quiero ganar todavía dinero porque tengo muy poco. Le damos 20 monedas, sí, no importa. Así que vamos para acá. Ya estaba viendo las fotos también y sale que hay runas para todo tipo de cosas. Dios, cuánto bajé. Y en la serie también que vi salía que el tipo tenía muchas runas. Tenía runas y puedes hacer magias y eso está bastante bueno. Como dashes y todo eso. Si no sabes qué es un dash, es como una resbalada si te has tocado. Como si te resbalaras hacia enfrente. Ah, esto no me gusta. Déjame pasar. Ay, Dios mío. Ya voy a morir. A menos de que encuentre comida, voy a morir. Ay, este lo mato de dos golpes, pero al menos un enemigo débil. Corre, corre, negro, corre. Uf. ¿Qué, pero qué dices? No, yo no voy a hacer esto. Estamos cerca de una zona. Esta es la zona más tocha. No se crean. Es la casa zona más tocha. No, está clarísimo. O me hacían daño o moría. Alguna de las dos. Y no podía hacer nada. Así que vamos a seguir. Voy a hacer otras dos. Una, esta última intentada. Y dejo, no, otras dos intentadas. Y veremos qué pasa. ¿Este que tiene? Este es como un... no sé cómo explicarlo, un vampiro o algo así. Parece que dice. Ah, le está dando tres flechas. El top. Un busito. ¿Y ahora qué nos dan? Ok, sí. Magic Damage Shot y Play Mage, pero no uso el Mage. Así que useless. Oh, como ven, emanamos como un mito que volvemos, ¿eh? Esta magia me encanta, que podemos hacer todo guaga. Bastante buena. Y aquí empezamos a hablar con la gente. Sí, 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 qué bueno. Aquí estaban los que les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí está el dash. Dash, dash, dash. Sprint run. Es a la Q o la E para hacer un dash. Pero nos cobran dinero, obviamente. Y tenemos runas para las diferentes piezas del armamento. Y bastante bien, bastante completo el juego. Vamos. Subiré un video de esto cada día. De Terraria subiré cada miércoles. De Minecraft no sé cuándo porque se me corrompió el mundo. Ya lo explicaré en el video si más detallado. No quiero meterle dios aquí en este video. Vamos. ¿En serio? ¿Ya morí? ¿En serio? Pues vamos a hacer otros. Otra. Muy bien. Ahí me estaba dando el 4. Perdón. Paladín. Chun-Li. ¡Oh, Chun-Li! Como ven, ya tengo muchos descendientes. Y este es Johannes. The Legendary Knight. De Judith Verbayen. Circelar, yo creo que vamos a usar a Circelar. Sí, es endomorfa, creo.
creo que decía que era endomorfo. No completamos nada, así que vamos a seguir ahorrando. Este puede ser. Sí, este hace las magias al revés, como ven. Estoy volteando hacia un lado y para el lado que voltea tiene que soltar las magias. Este la suelta al revés y es un problema muy bueno. Vamos para allá. Vamos. Yeah. Pues, compa. Oh, el mapa con el tabulador, no me acordaba. Vení, listo. Muere. Sí, déjenme volar. Así podemos hacer. No, y fallo, en serio, Un enemigo estático y fallo. No, estoy muertísimo ya. Vamos a hacer otro intento ya. Que va a ser el que va a concluir. Porque tío, esto es muy penoso. A ver. Vamos a hacer este. Es endomorfo. Para variar. El 150 no me agrade. Dios, no, por Dios, no. Este me da mucho lag. Porque tiene que cargar más entities. Dios, chaval. Ah, no, solo era aquí afuera. Cierto. Creo. Como viendo un montonaco de lag. Voy a morir muy fácil con este. Sí, miren, solo afuera me da mucho lag. Y adentro es otra cosa. A no ser que haya muchas entities. Yo le digo entities. Y griega. Toma. A ver cuando dispare. Bien. Vale. Ya no me queda mano, ¿no? ¿En serio? Soy useless. Una entrada. Sí, la. Julio entre dos. Ey, vámonos. Esto te bendice o te maldice, por favor. Que es algo bueno. Eso. Oh, me dio lentes. Oh. Me hace una gracia porque no veía. El tipo le da unos lentes y placa. Ves de repente. Aunque tiene sentido. Esperamos a la esquina. Duro contra el muro. Ahora. Mucho dinero. Aquí, qué bien. Ah, sí, está bien. Nos dio una de las mejores bendiciones porque ya no me da tanto lag. Porque como carga la censura. Bueno, es como si fuera una censura. Pero no llega a ser censura porque. Ustedes entienden. Como tapa eso que me estaba interviniendo, pues como hay mucho pixel. Me da un poquito menos de lag. Bueno, aquí. Muere. Esto es muertísimo. ¿Quién más puede venir? Son zombies, ¿verdad? ¿No? Sí. Muere. Muere. Ah, sí, y quería comentarles eso del video de Terraria. En la descripción modifiqué mucho la descripción. Antes era las. Cómo hacer las promos de sus servers y todo eso que nadie quiso. No sé por qué. Si yo soy súper famoso, como tengo 4 millones de subs. Bueno, es para hacer las series que ustedes quieran de los juegos que tengo ahí. Guardados, almacenados. O algunos que no tengan muchos requerimientos que ustedes me los pueden poner en los comentarios. Que lo ves que no tengo muchos requerimientos. No es muy buena mi PC. Pero es aceptable. Vamos. Damn it. Demonios. Yo creo que vamos a dejarlo aquí el video ya. Vamos a dejarlo aquí, pero voy a seguir comentando esa cosilla. La votación que les voy a dejar aquí en la descripción es para qué perfil quieren. Bueno, para qué perfil, ándale. Para qué serie de videojuego quieren que haga. Así que está bastante bien.
Y yo la que más espero es la de... La que más quiero que sea, es la de... O Gears of War. De... O Call of Duty Modern Warfare. Dead Space también me llamó mucho la atención. Ahí lo tengo, pero me da un poquito de... Así que... La que ustedes quieran. Así que me voy despidiendo. Espero que les haya gustado muchísimo. Y díganme si lo quieren... Si quieren que siga subiendo este juego. Lo voy a seguir subiendo aún. Porque me encanta este juego. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!